Leo Messi saltó al césped de Mestalla con un brazalete que decía muchas cosas. Que decía que debía chocar manos con todo el mundo. Contigo, 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 con todos. Que debía dar las últimas indicaciones. Vamos, ¿eh? Habló con Busi y Busi asintió. Habló con Rakitic. Dos veces. Un brazalete que le ha convertido esta temporada en líder absoluto del equipo. Y como líder, fue el encargado de rescatar un punto en Mestalla. Pero ya llegaremos a eso. Porque apenas habían pasado dos minutos cuando cayó el jarro de agua fría del gol de Garay. Normal que a Leo se le quedase esta cara. Vaya por Dios, va a tocar otra vez y remontar. Algo tocado debió dejar el gol a Leo porque estuvo varios minutos deambulando serio sobre el césped. Hasta que... ¡Quita! Leo se enchufó y empezó a mover al equipo. A pedirla y a chutar. Le metió este pase a Luis Suárez, que terminó con Suárez derribado sobre la frontal del área. Y en el 23, recogió un balón, encara con Dogbia. Toma, toma. Pared con Suárez y tiro ajustadito al palo. Leo Messi mordió con hambre vieja en Mestalla y lo celebró con dulzura para sus hijos. Este año, Messi suda. Suda porque está continuamente moviéndose por el campo. Suda porque reclama, porque agradece, porque mueve el balón a un lado y al otro. Indicando a Artur que más bombeadito, hombre. Leo Messi sudó en Mestalla porque corrió mucho, tanto que a veces atropellaba, tanto que a veces necesitaba un tipo como Condogbia para frenarse. Por cierto, Condogbia, al que todavía le estamos buscando por el lado izquierdo de la imagen. Suda porque ahora, si pierde un balón en el centro del campo, corre al sprint hasta su propio área para intentar recuperarla. Normal que luego... Vaya carrerón, niño. Jordi Alba le agradece la solidaridad, pero Leo otra vez. Messi aún tuvo tiempo de protestar a González González. Escúchame. Y venga a comerle la oreja al pobre colegiado. El que, llegado a un punto, ya no parecía ni escucharle. Pero volvamos a la sudada que se estaba pegando Leo. Aguantando choques. Corriendo. ¡Al pie! Se la dieron al pie y Messi rozó el doblete en una y hasta en dos ocasiones. Una tensión que solo el mascar chicle podía calmar. Mientras él pedía al equipo calma. ¡Iván, calma! Hacía tiempo, mucho tiempo, que no veíamos a Leo Messi acabar un partido tan agotado físicamente, después de haber sido el líder absoluto en Mestalla.